Hola a todo el mundo, soy Akiten y estamos en un vídeo más de Ghost Recon Wildlands. Y esta vez vamos a ir a por el general Baro, que es el jefe de esta zona. El último jefe de seguridad que nos queda antes de llegar a la plaga. Así que vamos a ir a por él, pero antes vamos a ver el vídeo. El general Baro es un patriota. Comanda la unidad, policía militar boliviana, desde la base de operaciones principal Jaguar en Flor de Oro. Cuando Santa Blanca llegó a Bolivia, entraron en guerra con la unidad. El fuego cruzado atrapó a civiles inocentes. La cantidad de muertos fue enorme. Baro había visto mucha muerte en su vida y estaba desesperado por devolver la paz a su país. Así que negoció un acuerdo secreto entre el sueño y el gobierno boliviano. La unidad accedió a hacer la vista gorda y a dejar que Santa Blanca siguiera con su negocio. A cambio, el cártel prometió reducir al mínimo los asesinatos. Obviamente, los resultados han sido muy variados. La relación entre Santa Blanca y la unidad es tensa. Ahora que Bolivia se ha convertido en un narcoestado, creo que empieza a arrepentirse de su decisión. El general Baro puede ser uno de nuestros enemigos más peligrosos o nuestro mejor aliado. Y solo hay un modo de averiguarlo. Pues es un tío importante este Baro. Vamos a ver de qué lado está, del nuestro o de los míseros asesinos. Cerca del depósito de combustible. ¿Cómo puedes verlo? ¿Y dónde mierda está? ¿En el centro de la Tierra? Bueno. Me marca que en esta base está la entrada. Por cierto, no le hemos dado a la misión. La unidad guarda sus secretos más oscuros en un servidor en la base de operaciones Jaguar. Infiltraos, piratead el servidor y conseguid los archivos. Voy a darles por culo de lo lindo. Muy bien. Bueno. Vamos por aquí, con cuidadito. Tenemos ahí, vamos a echar un dron de reconocimiento. Y tenemos a tres tíos. Allí no hay nadita. No parece que haya nada más. Pues marcamos a aquel. Marcamos a aquel. Y aquel va a ser nuestro objetivo. Listos para disparar. ¿En serio? Pues sí, es en serio. Acabamos de empezar y ya tenemos la primera mancada, pero mancadísima. ¿Por qué has tardado? Venga, 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 ya solo... Venga. Vamos a escondernos. Buah, qué mancada, joder. Qué rabia me da. Aquí... ¿Marca otro? Bueno. Ah, no, es el que está marcado bajo tierra. Voy a entrar en la base... Oh. Con esta IA que no me cubren, vamos. Es como si... A todas las unidades, comiencen el ataque. ¿Qué ataque? Déjate de ataques, déjate de ataques. Ay, me equivoco con los controles. Como estoy ahora viciado
Se acerca un helicóptero al Al suelo. Player Unknowns Battlegrounds. Aquí es posible que haya un tío, míralo, está ahí. Lo que no me gusta es que se cambie el hombro solo. Están en alerta ahora mismo. Espero no cagarla. Vamos a echar un dron para tenerlos localizados. A ver. Tenemos uno aquí arriba. Enemigo marcado. Otro allí. Veo a otro. Ya van cinco. Y aquí. Aquí no hay ninguno. Este es el terminal con acceso al libro de cuentas. Ah, y ahí está el objetivo. Bueno. No tenemos buen tiro desde aquí. Ay. Ay. Me equivoco. Bien, tenemos uno aquí. Indica que no hay signo del enemigo. Todas las unidades pueden retirarse. Tenemos uno aquí, otro ahí. Tenemos algunas unidades enfrentadas a un grupo armado hostil y desconocido. Ya se han desplegado al lugar tropas de apoyo para terminar con la amenaza. Me encanta este rifle porque es potente. Pero vienen refuerzos de esta gente. Buenas armas se gastan estos, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ups. Objetivos marcados. Espero órdenes. Vale, objetivo marcado. Ya no veo al objetivo. Joder, macho. Son unos malditos paquetes. Hay cinco enemigos. ¿Los marcáis o no los marcáis? Pues nada. Venir aquí, anda. Id allí. Aquí. Entendido. Es una orden. Vamos a piratear esto. Entrado. Vigilad mientras le envío estos archivos a Bowman. Hay un montón de información. Objetivos confirmados. Listos para atacar. Enemigos acercándose. Contenedlos hasta que acaben. Espera. Joder. ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Se está liando! ¡Se está liando gorda! ¡Uf, uf, uf, uf! ¿En serio? ¿Yo a él no le puedo dar y él a mí sí?
Hola a todo el mundo, soy Aquitaine y estamos en un capítulo más de Ghost Recon Wildlands. Y esta vez vamos a ir a por el general Baro. Y antes de nada, vamos a ver su vídeo. El general Baro es un patriota. Comanda la unidad, policía militar boliviana, desde la base de operaciones principal Jaguar en Flor de Oro. Cuando Santa Blanca llegó a Bolivia, entraron en guerra con la unidad. El fuego cruzado atrapó a civiles inocentes. La cantidad de muertos fue enorme. Baro había visto mucha muerte en su vida y estaba desesperado por devolver la paz a su país. Así que negoció un acuerdo secreto entre el sueño y el gobierno boliviano. La unidad accedió a hacer la vista gorda y a dejar que Santa Blanca siguiera con su negocio. A cambio, el cártel prometió reducir al mínimo los asesinatos. Obviamente, los resultados han sido muy variados. La relación entre Santa Blanca y la unidad es tensa. Ahora que Bolivia se ha convertido en un narcoestado, creo que empieza a arrepentirse de su decisión. El general Baro puede ser uno de nuestros enemigos más peligrosos o nuestro mejor aliado. Y solo hay un modo de averiguarlo. Pues nada, comprobaremos de qué lado está el general Baro este. Vamos a por la primera misión. Guarda sus secretos más oscuros en un servidor en la base de operaciones Jaguar. Infiltraos, piratead el servidor y conseguid los archivos. Voy a darles por culo de lo lindo. Por culo de lo lindo, sí. Bueno. Ahí tenemos lo que parece un enemigo. Francotirador en la torre. Joder, casi me pilla ya y no acabamos ni empezar. Bueno. Hay actividad enemiga cerca. Los marcas, gracias. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Veo un tercer objetivo. Me dirijo a la ubicación. Recibido, objetivo señalado. Estoy listo. Eliminado. Bien. Bueno. Desde aquí parece que no hay más. Oye, un miembro de la unidad con ametralladora. El depósito de combustible, ¿lo ves? Por aquí no se puede entrar. Vamos a ver si hubiera algún punto de intersección por aquí. Ah, mira, aquí. Vamos, lo sabía. Estaba claro. Tiene pinta de que la base va a estar por aquí. Ahí, a los Rambo. Dron en vuelo. Vamos a hacer un reconocimiento con el dron. Antes de nada, no hay nada por aquí o qué, y por aquí arriba, no hay nada por aquí. Ahí hay uno, otro objetivo, y por aquí nada. Uno aquí. Este es el terminal con acceso al libro de cuentas. Y aquí está la misión. Genial. Pues intentemos hacerlo sin que nos descubran. Por favor. Porque si nos descubren la tenemos jodida. Porque nuestros compañeros son unos inútiles. A ver. ¿Y si nos acercamos a esos dos? ¿Cuándo atacamos? Objetivo perdido. El otro sale, el otro sale. Tranquilo,
¿Han escuchado el sonido de una bala? Objetivo señalado. He Muy perdido bien. El objetivo. Lo señalas y lo pierdes, tío. ¿Lo tenemos ahí a tiro? Objetivo marcado. Bien. Y solo quedaría aquel. En principio solo están estos tres. Vamos a recargar el arma. Por aquí no hay nada más. Genial. Municiones. Venga. Ya que estamos. Y ahora vosotros, pedazo de mongolos. Veniros aquí. Id hacia allí. Ahí. Vamos. Le voy a piratear esto. Entrado. Vigilad mientras le envío estos archivos a Bowman. Hay un montón de información. Y van a venir enemigos seguro. Atentos. Hemos agitado el avispero. Enemigos acercados. Míralos, allí hay dos. Contenedlos hasta que acabe de descargar. ¡Aquí está Neto, mierdas! Atacando al enemigo. Le he dado. Ostras, que viene por allí también. Un minuto y medio. ¡Ostras! ¡Joder, con las putas vallas! Sí, sí, sí. Las putas vallas invulnerables estas de la muerte. Han venido un coche y todo. Granada. Genial. Granada, que os follen, cabrones. Granada, toma ya. 32 segundos. Hostia, este... Hostia, que está eso lleno. ¿Hay un cabrón que intenta rodearme? Hay un cabrón abajo. Está ahí. Hemos terminado. Bowman ya tiene todo lo que valía la pena. Vámonos. Las putas vallas de la muerte esta. Uf. Dios lo que hay ahí. ¡Oh, Dios! ¡Es que, Dios, qué asco! Bueno, pues aquí volvemos. Nada más empezar, ya me han abatido. Han aparecido 2.000 soldados de la nada. ¡Ah, su puta madre, por qué poco! Y a mis compañeros no les da la gana de curarme. Bueno. Venga, 38, 37, 35. Venga. No me gusta este sonido. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Uf. Hay uno ahí tras la escalera. 6. ¡No! Bueno, aquí estamos en otro intento. Vamos a mandar a nuestros compañeros a que se pongan aquí. Vamos. Pero que os pongáis ahí es que os pongáis ahí. Dron en vuelo. A ver.
Aquí tienen que haber tres. Como ya hemos visto antes. Uno ahí. Otro ahí. Y el otro aquí. Bien. Los tres de esta zona están aquí. Dos de mis compañeros ya han bajado. Bueno. Y ahí tenemos a un cabrón. Fuera. No te muevas, te van a ver. Ya está. Bueno. Cogemos la munición. Ahora, mis compañeros están ahí. Nosotros vamos a venir aquí. Este es el terminal con acceso al libro de cuentas. Entrado. Vigilad mientras le envío estos archivos a Google. Accedemos al terminal. Y nos venimos corriendo porque disparar a través de las vallas es un asco. Aquí se ha ido la luz ahora, no sé por qué. Es un maldito asco disparar a través de las vallas. Porque ellos me dan y yo no. Deberían mis compañeros cubrir esa zona. A todas las unidades, disparar. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Así haré. Venga. Fuego. Enemigo abatido. Un minuto. ¡Ataquen con todo! Esto con jugadores pues sería muy fácil. Objetivo abatido. Hombre, ¿estás haciendo algo? Pero no os vayáis. Bueno. 34. 31. Venga. 22. Venga. Venga. ¡Me cago en! Bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a empezar a piratear. Entrado. Vigilad mientras le envío estos archivos. Estoy un poco harto de la mierda de misión esta. Están en alerta. Aquí. ¿Y mis compañeros? ¿No os he dicho que estéis aquí? Vamos. Recibido. ¿Dónde estáis? A todas las unidades, comiencen el ataque. Como me maten por no obedecerme. Pero... Objetivos marcados, espero órdenes. ¿Vais a venir? Vamos. Entendido. Venga. Dios. Un minuto. Objetivos marcados. Todo listo. Bueno, entiendo que por ahí no ven, no podrán venir. ¿Se oyen los pasos? Bueno. 30 segundos, venga. ¿Vienen más? Venga.
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Venga, reagrupación. Hemos terminado. Bowman ya tiene todo lo que valía la pena. Vámonos. Nos vamos. Porque hasta que no salgamos no se completa la maldita misión. Uf. Dios. Hemos conseguido piratear información. Bien. Muy interesante. ¿Qué tenemos? El exasistente del general Varo está en la cárcel. Resulta que sabía demasiado sobre los trapos sucios de la unidad. Si lo liberáis, quizás le apetezca compartir algunos secretos sobre su antiguo jefe. Iremos a por él. También hemos averiguado que pueden haber descubierto a algunos agentes que hemos infiltrado en la unidad. Un pringado de Santa Blanca averiguó quiénes eran y los va a delatar a un capitán de la unidad llamado Iglesia, silenciada ese chivato del cartel. ¿Tienes la ubicación del objetivo? Negativo, pero conocemos la localización del oficial de la unidad. Encontradlo, seguidlo hasta su reunión con el miembro de Santa Blanca y eliminad a ese chivato. Entendido. Avísanos si al final conseguís obtener más información. Bien. Pues vamos a la siguiente. O esta, en busca del general, o el topo. Pues vamos a esta, que es la segunda. El exasistente del general Varo está preso en una empalizada de la unidad. Sacadlo de ahí para que nos cuente dónde se encuentra Varo ahora. Ok, venga. Vamos para allá. Quita el medio. Vamos allá. Tres kilómetros. Pues conduce tú, que no conduces nunca. Hombre. Te aguantas. Daños colaterales, es lo que hay. Que no vayan por en medio de un camino donde pasan coches. Madre mía. ¿Qué tal si giras? Ahí, venga. Gracias. ¿Pero quieres girar? Bien, todo bajo control. Todo bajo control, sí. Bowman, estamos en la provincia de Libertad. ¿Qué nos puedes contar? Santa Blanca consigue los precursores químicos para convertir la pasta de coca en cocaína en Libertad. Es un proceso complejo que requiere conocimientos especializados y productos muy nocivos. Tenemos pocos datos sobre el lugar. El narco de la zona es muy discreto. Creemos que puede ser uno de los mejores químicos del cartel, así que me encantaría descubrir lo que sabe. Id a incordiar a la gente a ver qué averiguáis. Vale, manos a la obra. Bueno, pues aquí hay una base y el objetivo nos marca aquí. Así que vamos a aparcar el coche aquí y vamos a iniciar nuestra infiltración tranquilamente. En las torres seguro que hay francotiradores. Cállate. Aquí tenemos cosas para coger. Así que ya que estamos aquí, aprovecho y las cojo. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Bien, venga. A ver. Estarán dentro de las torres.
Siempre hay enemigos en las torres, así que estarán dentro de las torres. Vamos a poner el dron. Se ve poquito. Vamos a activar esto. ¿Veis? Un helicóptero de la unidad. Francotirador en la torre. Francotirador en la torre. Por aquí hay algunos paneles de luz. Márcalo. Bien. Francotirador en la torre. Vaya pedazo de base hay aquí. Y ya van cinco. Otro. Bueno, de momento vamos bien. Vamos a empezar con los francotiradores. Siempre deben ser las primeras víctimas. ¿Eso es un soldado? El helicóptero es el que más por culo me da. Y aquí el francotirador está... ¿A cuánto está? A 200 metros. Si se queda quieto, me hace el favor de quedarse quieto. Bien. Y aquel... No le veo. Bien. Vamos a aproximarnos. Pero bueno. Ese foco no me gusta. Por ahí no podemos... Ah, mira, hay una puerta pequeña ahí. A ver, aquel francotirador. 132. No te muevas. Bien. Aquí tenemos cosas para... para marcar. Y lo voy a hacer. ¿Dónde está la otra? El mapa me marca por aquí. Será aquí arriba. Efectivamente. Bueno. Venga, ahora adentro de la base. Bien, en aquella torre, no sé si... Creo que sí. Las cuatro torres están limpias. Vamos a seguir nuestra aproximación. Veo a un soldado con subfusil. Y... ¿Por dónde el mortero? Seguramente está en aquel edificio, parece el edificio central. Vamos a lanzar un dron. Dron en el aire. Ahora que estamos un poco más cerca, el dron se puede acercar más. A ver, aquí al piso de arriba. No hay nadie. Y en el de abajo. ¡Uf! ¿Pero por qué no me avisáis, pedazo de cabrones? La madre que trajo mis compañeros. Lo que ha faltado. Lo que ha faltado para que me jodan la misión. Bueno. Tiene que haber una zona de inserción por aquí. Alguna zona por la que podamos acceder a la base. Ahí hay un tío. Que parece que está solo. No, eran dos. Han muerto los dos. Madre mía, adoro este fusil. Dos pájaros de un tiro.
Adoro este fusil. ¿Eh? Francotirador en la torre. Cuidado. Bien, sigamos. Bueno, a ver. Estoy por subirme a la torre y hacer un reconocimiento desde la torre. A ver si encuentro al teniente, que es el que me interesa. Bonito rifle. A ver. Ahí tenemos un francotirador. Francotirador en la torre. ¿En serio? ¿Quién? Retrocede o ese enemigo podría verte. Nada de luces. Venga. Vamos a poner la visión nocturna porque vamos. Venga. Ahí está uno subiendo la escalera. Ahí vemos que tenemos a otro. Tenemos compañía. Y es que estoy casi seguro que está en ese edificio. Me jugaría lo que quieras. ¿Y por dónde podría pasar? Creo que aquello es una puerta. Sí, creo que por ahí se puede. O a lo mejor puede ser este edificio. A ver. Ahora podemos llegar a donde hemos llegado antes. No llega tanto. Bueno. Vamos abajo. Vamos a entrar por ahí. Esta zona está limpia. ¿Esto qué es? Un botón. Guay. Por aquí había un tío, así que cuidado. Míralo, está allí. Yo creo que podemos acabar con él sin riesgo. Bien. Y vamos hacia este edificio. Allí hay dos. Los quiero abatidos. Venga, venga. Recibido este objetivo, si lo quieras. Bien. Eliminado. Aproximémonos por aquí. Primera habitación despejada. Vamos a marcar, a coger munición. Y aquí hay una cosilla para marcar. Nada. Despejado. Vamos al siguiente piso. Nada. Pues vamos a coger información. A todas horas oigo cómo sobrevuelan helicópteros con suministros. Con esto nos haremos con uno para los rebeldes. Eso era un coleccionable. Lo de marcar está aquí. Aquí cuando hemos mirado con el dron no había nadie. Y no, efectivamente no hay nadie. Ha
Oye, un soldado de la unidad. Allí, enfrente del refugio. Está muy lejos. Pues nada, por aquí parece que no es. ¿Por dónde puede ser? Pues quizás en el otro edificio. Quizás sea ahí. Todo bien, día libre. ¿Por qué no se van a hacer su dispute a otro lado? ¿Qué es eso? ¡Déjenos en paz, por Dios! ¡Váyanse, gringos! ¡Váyanse en paz, por favor! ¡Carajo! ¡Está armado! ¡Vámonos! No hay motivo para ponerlos nerviosos. Bajad las armas. ¿Cuántas balas necesitaré? Este debe ser nuestro hombre, veamos qué sabe. ¿Qué carajo, pues? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿A dónde va? ¿Dónde vas, colega? Tenemos enemigos en la zona. ¿Está posible? Hola. Oye. Pero bueno. ¿Pero esto qué es? ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ustedes? Somos tu mejor opción para detenerlos. Busco al general Varo. Mierda. Antes trabajaba para ese pendejo. Hasta vino a mi cumpleaños, pero se volvió un puto. ¿Dónde está ahora? No sé dónde está. Pero tiene una hija y es la única familia que le queda. Es una burócrata del gobierno en un pueblecito de Flor de Oro. ¿Cómo diablo se llamaba? ¡Ah, Eréndira! ¡Eréndira, buen día! Úsenla para hallar al general Varo. Gracias, y suerte. Bien. Bowman, el antiguo miembro de la unidad nos ha informado de que el general Varo tiene una hija llamada Eréndira Buendía. Vive en un pueblo de Flor de Oro y trabaja de funcionaria. Tengo a la ISA trabajando en ello. He encontrado a la hija. Podemos usarla para hacer que el general Varo se reúna con nosotros. Es una civil, Bowman. Tenemos su teléfono. Os envío la información. Podréis seguirle la pista vosotros mismos. Id a por ella y después haceos con su padre. Recibido. Muy bien. Tenemos la misión del general Varo, pero antes vamos a ir a por la del topo. Uno de nuestros agentes infiltrados en la unidad ha sido descubierto. Un agente del cártel va a reunirse con su contacto en la unidad para desvelar la identidad de nuestro agente. Tenemos que evitarlo. Sigue al agente de la unidad y elimina al del cártel. Ok. Pues vamos allá. Vale, ya piloto yo. La operación Matarreyes apunta a terminar en desastre político. Joder, nos ha tocado la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que nos saltemos la ética y... Vamos a ver. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que hace de cabeza de turno. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros, general. Vamos para allá. Tenemos que encontrar a la gente.
al capitán de la unidad sin ser detectado. En persecución. Un helicóptero allí, vamos a esquivarlo. Ahí está, pues vamos a aparcar por ahí, a aterrizar por aquí. Ah, ahí, frena, venga, frena. Frenamos. Y salimos, venga. No se ve un carajo. Vamos a seguir con la visión nocturna. A ver. Sin ser detectados, o sea, que aquí como nos detecten, adiós muy buena. Desplegando dron. A ver, primero la torre. En la torre hay alguien seguro, bien. Francotirador en la torre. Siempre hay. Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Dime. ¿Esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. A saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Hombre, si están en nuestra banda no me voy a quejar. Si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos a la gente de la unidad y eliminemos al confidente. Pues... por poco. Hay que perseguirle sin que nos detecten. Vale. Pues habrá que perseguirle. Sin que nos detecten. Vamos a hacerlo con el helicóptero. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está mi helicóptero? Ahí está. Venga, 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 que se nos va. ¿Subes al helicóptero? ¿Subes? Vale, no quieres subir al helicóptero, genial. Oh, Dios. Muy bien. Vamos a fallar la misión. Porque no se ha querido subir al helicóptero. De puta madre. Uf, Dios mío. Uy, uy. Bueno, nada. Cargamos en un momento. Y vamos otra vez. Si pretende que usemos a una mujer inocente como medio de extorsión, Bowman no nos conoce muy bien. Es uno de esos jefes que nos toma por simples asesinos. Que quede claro, a menos que esta mujer intente matarnos, nadie le pone la mano encima. Recibido. Bueno, misma operación. Dron en vuelo. Vamos con el dron. Objetivo confirmado. Cogemos al capitán. De la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Dime. ¿Esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. A saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Hombre, si están en nuestra banda no me voy a quejar. Si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos a la gente de la unidad y eliminemos al confidente. Pues venga. El tío va a ir, va a coger un coche.
Vámonos. Y nosotros le vamos a estar esperando. Vamos a estar esperando aquí tranquilamente a que se suba a su coche. El tío se lo está tomando con calma. Tranquilo, tenemos todo el día. No, ¿a qué le he dado? Venga. Y le vamos a interceptar en aquel cruce. Bien, venga. Atentos, la hija del general tiene que estar por aquí. No os acerquéis mucho. A 100 metros así está bien la cosa. El buggy este mola, ¿eh? 150 metros, sí. Entre 150 y 200. Para ir más seguro. Venga. Nuestro coche es mucho más rápido, así que si se nos aleja un poco nos podemos poner encima en un momento. Voy por fuera de la carretera por si nos cruzamos con algún vehículo del cártel o algo. Poder meternos entre los bosques rápidamente para esquivarlos. No, muévete, si no hay semáforos, cojones, ¿qué haces parado ahí? Venga. Vale, esto es un control de la unidad, ¿eh? Lo pasamos rápido, bien. Y se desvían por aquí, por el caminito. ¿Qué pinta si vamos aquí, a la casa esa? Ahora dice que matemos al confidente del cártel. Tengo a la vista el confidente de Santa Blanca. Eliminémoslo. Enemigo eliminado. El confidente del cártel está muerto. Nuestros agentes de la unidad están a salvo. Pues ya está. Pues... Que no se escape el capitán. ¿Qué capitán? Que le den al capitán ese. Venga. Nosotros nos queda nada más que... Nos queda que la misión principal. La única forma de llegar al general Varo es a través de su hija Erendira. Podemos usarla de cebo para atraer a Varo, pero tiene que cooperar. Haced lo que sea necesario para convencerla. Pues nada, venga. Adelante, luego os pillo. Vamos allá. ¡Wow! ¿Cómo va este coche? ¡Wow!
Este coche me encanta, ¿eh? Me está gustando. ¿Está esto lleno de la unidad? Hombre, la hija del general tendrá escolta seguro, vamos. Tiene que estar por aquí. Guarda las armas. Ojo, un helicóptero de la unidad. Cállate. Ahí está. Recordad que es nuestra única pista. La necesitamos. ¿Y si no quiere colaborar? Repito, es hola. Nuestra única pista. Hola. Pero no la vamos a agarrar. Hola. Pues nada. Nos la llevamos, venga. Yo creo que si queremos que colabore, esta no era la manera de llevársela, pero bueno. Después de hacerle todo eso, no. Pero bueno. ¿Dónde hay que llevársela? Vale, me dice interrógala, vale. Vale, pero... Venga. Madre mía, cómo la... Vamos a ver, no me da la opción de interrogar. No me da la opción de interrogar. Venga. Erendira, buen día. Buscamos al general Varo. Lo siento, mire, no puedo ayudarles. Puedes, sí. Si le quitas la pistola a la cara. Solo queremos verlo. ¿Qué? ¿Cómo sé que es cierto? Porque no hay elección. ¿Crees que los sicarios del cártel dan miedo? Ellos tienen pesadillas con nosotros. ¿Papá? Unos gringos me encontraron. Americanos. No me han hecho daño. Quieren reunirse contigo. No, después de sacarla del cuello del coche. Dice que son malos y peligrosos, pero aceptó reunirse. Hola, ¿qué tal? Venga. Preparaos, no nos lo pondrá fácil, pero necesitamos al general Varo con vida. Hay que llegar al punto de reunión antes que él. Se va a liar. Se va a liar y no pequeña. Bueno, ha servido para perderlos de vista. Este es el punto de reunión. Atención, no me fío del grandullón. Pero si es una reunión amistosa, ¿no? El general. Los yanquis son unos cabrones al lugar. Aquí hay un soldado, está solo. No los veo. Emboscada, el general nos ha jodido. A por él. No, 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 no. Disparar al camión.
capitán. Derribar el helicóptero. Madre mía, tienes una Vulcan y no matas a nadie, tío. ¿Viene para acá? Qué cabrón, se va para allá. ¡Quítate en medio, cabrones! ¡No, no, no, no! ¡No te pongas a cambiar de arma! Pues nada, misión fallada. Genial. Bueno, aquí vamos a por el segundo asalto. El general. Los Yankees son unos cabrones arrogantes. Bolivia no los invitó. Bolivia no los quiere. Emboscada, el general nos ha jodido. Va por él. Espera. Vale, pendejos. Un buen general. Vamos, 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 vamos. Claro que sí, cabrón. Amenazaste a mi hija. Lo único que lamento es no haber venido con más soldados. Hemos venido aquí para solicitar su ayuda. No es vamos, así, vamos, vamos, ayuda vamos. Rápidamente y ahora nos piramos. Colaboramos con los rebeldes y queremos acabar con el cártel de Santa Marta. No creo que le guste cómo tratan a su país. ¿Acaso lo tratan peor que los estadounidenses? Señor... Hemos hecho lo peor antes de que pueda reaccionar. Y ahora os voy a perder. Emboscada, el general nos ha jodido. Va por él. ¿Lo que dices? Si lo llevamos en el coche. Mi hija no es como yo. Su bondad no la heredó de mí. Ella piensa con el corazón. Y eso nunca podré entenderlo. No sé si debemos entender a nuestros hijos. Confiamos en que aprendan de nosotros. Se avergüenza de mí, ¿no? De mí y de mis errores. Podría haberse escondido de mis enemigos en Inglaterra o en España. Pero ella se quedó en Bolivia para dar clases en una zona peligrosa. Está cumpliendo mi penitencia. Usted no es ningún santo, pero creo que su hija es de las que hacen lo que quieren por sus propios motivos. ¿Por qué haría tal cosa entonces? Podría haber vivido una vida de lujos, en paz. Quizá ame mucho su país para abandonarlo. Sí, puede ser. Quizás en eso se parece a mí. No es bueno ser demasiado patriota. Nos acercamos al punto de extracción. Estad alerta. Muy bien. Tu extracción está más que vigilado. ¡Bastardo, eran hombres buenos! Extraemos. Estaba en La Paz hablando con el presidente cuando le ordenaste a mi hija que me llamara. Hacía tiempo que sabía que nuestra relación con Santa Blanca era insostenible, pero no lograba convencer a los burócratas para que nos apoyaran. No podrías hablar con el presidente. No. Y me temo que revelé mis intenciones a hombres y mujeres a los que el sueño ya tenía en su bolsillo. Hoy en día la corrupción es el estilo de vida boliviano. Muchas veces me ha disparado la unidad como para compadecerle. Habría querido orden cuando sellé la paz con Santa Blanca. Pero ese orden está alimentado por la corrupción y la violencia contra los ciudadanos. Es responsabilidad mía y me encargaré de hacer lo correcto. Es una ardua batalla. Pero si no quieres más violencia para Bolivia y tu hija, entonces debemos terminar con esto. Tengo oficiales leales dispuestos a ver las cosas como yo las veo. También tengo un amigo que es coronel del ejército y él podrá ayudar. Pero todo esto llevará cierto tiempo. Pues empecemos ya. Pues ya está. Nomad, aquí Bowman. Grandísimo trabajo en Flor de Oro. Ahora que el general Varo se ha vuelto en contra del cártel y que nuestros agentes están protegidos, los corruptos de la unidad las van a pasar putas. Igual que sus amigos de Santa Blanca. Eso es. Tenía
Teniendo a Varo y a sus contactos del ejército de nuestra parte, las patrullas de la unidad serán menos indulgentes con los miembros del cártel. Se van a poner tensos. Sí. Y nuestros amigos rebeldes podrán moverse con mayor libertad. Entonces nos vamos a una zona más accidentada. Estaré en contacto. Cambio y corto. Vamos a ver la pistolita nueva que nos han dado. La del general. Oh. Con la bandera alemana. Pero no lleva silenciador. Y no podemos... no podemos modificarla. Esta tampoco se puede modificar. Así que vamos a llevar... esta. La nuestra. Le vamos a poner mira, un tambor... cañón estándar y... y el silenciador. Y pinturita. Pues... esta me gusta. Y nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos acabado con... con ya todos los de seguridad. A lo mejor, seguramente vayamos a por la plaga el próximo y nos quitamos a un narco de los gordos ya de en medio, y luego vamos a intentar hacer este narco y este narco. Vamos a intentar hacerlos por orden, aunque aquí ya me he cargado algunos, pero porque cada mapa pues tiene uno, y los he ido haciendo por proximidad. Pero voy a intentar ahora hacerlos por narcos. Si tengo que ir hasta este desde aquí, pues voy hasta este. Si tengo que ir hasta este, pues hasta este. Y las calaveras que tengas, pues me da igual. Ya hemos visto que este tiene 5 calaveras. Y quitando la primera misión, que ha sido un por culo, las demás, pues bueno, más o menos, pues se han resuelto bien. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.